En el Tlecuí de Xilonen vamos a preparar hoy deliciosos platillos que seguramente les darán muchas ganas de prepararlos. Entre ellos, el chiltomate, un plato hecho con charalitos de río, chilitos criollos, cuatecomates, además de preparar una deliciosa bebida con limas, chía y naranjas. Vamos a hacer nuestros cuatecomates verdes, previamente lavados, con chiles criollos, que son los chiles de la región. Vamos a ocupar también ajo, que tengo aquí ya pelado, y un poco de cebolla asada. Vamos a ponerlo a asar. En México tenemos una gran variedad de chiles, de acuerdo a cada región del país. En este caso, vamos a preparar unos chiles criollos de mi pueblo. Bueno, entonces vamos a ponerlos a asar. Estos son los cuatecomates verdes, unos tomatitos criollos que tienen un sabor muy, muy rico. Le dan un sabor muy especial a las comidas. Los pueden preparar igual con chiles secos o con chiles frescos. Los vamos asando y he puesto aquí una cazuela con agua caliente porque la base de nuestros platos antiguos es el agua. Estamos asando de este lado nuestros tomates criollos, nuestra cebollita, ajo. Y vamos a poner a asar también los nopales. Pueden poner también choconostles asados. Voy tostando por un lado también el ajonjolí. Si lo ponemos tostado, realza aún más el sabor de las comidas. Aquí tengo unos charalitos que vamos a poner del otro lado. Los charales son de los primeros alimentos que se consumieron aquí en nuestro México antiguo. Tengo unos calites previamente lavados. También se pueden usar verdolagas para este plato. O se pueden usar hojas de alache u otras hierbas frescas como la hierba mora. Vamos a poner nuevamente un poco de agua de tequesquite. Les enfatizo que en algunos pueblos de nuestra república todavía se usa como saborizante natural de los alimentos, sustituyendo a la sal y el azúcar. Los asados pueden ir a un punto verde, como este, o también a un punto más quemadito. Vamos moliendo ya. Voy a usar ahora el molcajete de Nana Lola. Es muy fácil de usar. Está hecho de barro. Vamos a sacarle el mayor juguito posible a la cebolla. Si queremos evitar los trozos grandes en la salsa, podemos retirarlos, o quizá algunos, para que quede solo el juguito. Ponemos ahora el ajonjolí tostado, que le va a dar muy buen sabor, aroma, y sobre todo va a enriquecer nuestro platillo con sus nutrientes. Nuestros charalitos ya están más asados, entonces ya los vamos integrando al guiso.
No hay que olvidar que los charales son un poco salados, entonces hay que tomar en cuenta a la hora de saborizar nuestro guiso. Vamos a poner la esencia, que son las especies. Ya que están un poco troceados o martajados, como le llamamos aquí, ya vamos a ir integrando los cuatecomatitos. Están realmente muy muy fácil de moler. Están aquí nuestros nopalitos asados. Vamos a dejarlo a que tome cuerpo, que espese. Entonces vamos a preparar ahora nuestra bebida, que es muy sencilla. Vamos a rebanar unas naranjas, unas limas. Vamos a obtener un jugo como el que ya tengo aquí. Entonces ya tengo aquí el conjunto de los dos jugos. Vamos a integrarle al agua. Y vamos a ponerle el complemento ideal, que es la chía. Uno de los alimentos más importantes en nuestra cocina antigua. Quizá no necesite dulce. Además de ser las naranjas una fruta con bastante azúcar, si ustedes quisieran, podríamos agregarle también un poco de jarabe de piloncillo. Bueno, y vamos a ver ahora cómo va nuestro chiltomate. Me parece que va muy bien, yo creo que ya está. Ya está. Platos realmente muy sencillos, sin complicaciones y además deliciosos. Vamos a servirlo. Charalitos bien asaditos. Quelites. Nuestros chilitos. Están deliciosos. Los que no quedaron perfectamente molidos se pueden reventar en la salsita si uno los prefiere más picositos. Bueno, ya estamos en la mesa, ya tenemos servido nuestro chiltomate. Está delicioso. Vamos a servir también nuestra limonada. Vamos a revolverla un poco para sacar de todo. Uy, se ve increíble. Ahora sí, a saborear este delicioso platillo antiguo. Tamal. Delicioso.